Bueno, pues ya regresamos, estamos en El Perchero, un programa diseñado para ustedes. Ojalá quiera participar, cuélguele lo que quiera. Ya sabe que aquí todos sus comentarios son bienvenidos, bien recibidos. Los leemos siempre y cuando no sean groserías. Las groserías sí no jugamos con ellas. Francisco Rodríguez, el secretario de Fomento, de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Colima. Vaya que trae excelentes noticias. Estuvimos platicando previamente allá cuando andabas todavía en Estrangia, ahí en no sé qué estados del vecino país estuviste visitando, pero pues parece ser que pues hay forma, pero hay que ir a tocarles allá a la puerta de estos señores, pues para poder jalar hacia estos lugares, como es Colima, pues cosas buenas. Platícanos, Paco, ¿cómo te fue? Con mucho gusto, ¿qué amigo? Hiciste? ¿Qué travesuras anduviste haciendo por allá? No ¿y digas qué eso. Cosas buenas trajiste para acá? No, pues antes que nada, agradecerte como siempre esta oportunidad que nos brindas para poder comunicar y tener informados a los ciudadanos, ¿no? Hubo una gira de trabajo al estado de California. Se visitaron tres ciudades: Los Ángeles, San José y San Francisco. Desde el lunes de la semana pasada. Los principales. Sí, de lunes a viernes, toda una semana, una agenda muy completa. Esto lo organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se llamó Hoy por la Internacionalización de los Municipios, con la idea de cambiar un poquito la dinámica de los tratados de libre comercio. Es decir, de una manera que siempre se negocian de presidente a presidente, sí, pues, de gobierno federal a gobierno federal, pero en realidad existe ya relaciones comerciales, relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones culturales entre diferentes municipios, entidades de la República Mexicana con la Unión Americana. Entonces, bajo esta lógica de llevar la diplomacia subnacional, le llaman así en Estados Unidos, es decir, de los gobiernos locales, llevarla de abajo hacia arriba, ¿no? Y fortalecer esos lazos que en los hechos están, en muchos casos, relaciones comerciales y en otros casos, relaciones diplomáticas que existen a veces ya de hermanamiento, inclusive, claro, de algunas ciudades, ¿no? Con ciudades de México, ¿no? Asistieron 50 alcaldes, alcaldesas y alcaldes de diferentes partes de la República. Asistimos 20 representaciones estatales de las Secretarías de Desarrollo Económico y algunas cámaras empresariales y sindicatos patronales, ¿no? En el caso de Colima asistió Coparmex Colima, uh-huh, para estar ahí presente y atestiguando diferentes tipos de actividades. Estas nos llevó, resumidamente, tendríamos tres líneas de trabajo o tres áreas de oportunidad en las que podamos desarrollar a nuestra entidad y acercarnos con este vecino, con ese estado vecino del norte. Particularmente hablamos de comercio electrónico, segundo, podemos generar una economía digital y tercero, poder insertarnos en un tema muy claro que es la economía de las tecnologías limpias. Lo explico brevemente. En el tema de comercio electrónico, nos acercamos con empresas como Google, como PayPal, que es una empresa que de alguna forma le ayuda a dar este intercambio financiero entre compras y ventas de comercio electrónico, y alguna empresa, para no des tu cuenta, tu tarjeta de débito o de crédito, pues sí lo puedes hacer de una manera muy, muy directa a través de esta empresa. Esta empresa le da certidumbre al comprador y al vendedor, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, empresarios de la industria artesanal o empresarios de la industria turística que de pronto no tienen ellos alguna circunstancia muy directa a través de una institución bancaria poder dar créditos o poder hacer una transacción comercial, pero a través de estas empresas pueden hacerlo, ¿no? Entonces, uno de los temas que podemos impulsar es tanto con Google como Microsoft, como también esta empresa de PayPal, y también visitamos Metaverso, que es la empresa que hoy está administrando o dueña de tanto de Facebook como de Instagram, como de WhatsApp, y que a veces nos quedamos cortos pensando que simplemente es mensajitos, pero tienen cada uno de ellos perfiles empresariales que nos pueden apoyar muy bien y nos pueden servir para apoyar a todas esas micro y pequeñas empresas que existen en el estado, que son alrededor de 38,000 unidades que están ahí, que ya ha habido esfuerzos para acercarlos a través de Mercado Libre, por ejemplo, pero que hoy podemos generar ya
estrategias muy claras para que haya capacitación, para que haya a través de una asesoría muy, muy precisa y poder insertar en el comercio electrónico. O sea, despeguen por sí mismo. Que se despeguen no solo por sí mismos, sino que además el mercado económico que ellos ven, su mercado laboral, de alguna manera que puedan ellos encontrar tan reducido quizás en el municipio o en el estado, pues simplemente al subirte a cada una de estas plataformas, ya te vas al mundo y te vas a una facilidad, claro. Entonces creo que hoy nuestras micro y pequeñas empresas colimenses que tienen productos muy importantes y aceptados en otras comunidades, digo, pues todos, es por todos sabidos como la comunidad latino e hispanoamericana juega un papel importante en California, entonces simplemente ese intercambio con ellos nos puede dar a través del comercio electrónico incremento de ventas de diferentes productos, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un área muy importante, sí, y estaremos presentando un plan de trabajo para cada una de estas áreas. Otra que me permite comentarte es el tema de economía digital. Hoy en día visitamos, por ejemplo, la empresa de Riot Games, que es la que lleva al cabo diferentes juegos que hoy están los chavos ahí metidos, juego de leyendas, que inclusive hacen eventos como si fuera el Super Bowl o una final de fútbol muy asistido. Sí, porque se conecta el mundo, volvemos al mundo. Volvemos al tema del mundo. Y a través de ellos, todas las empresas en materia de tecnología, se visitó Silicon Valley, que es ya una región que contempla 39 ciudades, aproximadamente en 4 condados que se maneja ahí desde San José, California, hasta San Francisco, y entre ellos, pues en esta región es muy, muy, muy importante, pues en materia, se le conoce la meca de la tecnología, ¿no? Entonces, es ahí. Oye, donde, pues con todas esas ciudades. Pues obviamente, ahí se instala Google, ahí está ya, se instala Microsoft, se instalan algunas empresas como pues Metaverso que estábamos planteando, y que ellos, entre otros grandes consorcios, lo importante que podemos generar aquí es la búsqueda de talentos, de los talentos jóvenes, que no solamente estén metidos en el juego, sino que también puedan desarrollar aplicaciones. Las aplicaciones que hoy vemos, para no meter goles, pero que utilizamos para trasladarnos como taxis, que utilizamos para pedir comida, que utilizamos para diferentes circunstancias, ahí están, ahí las sedes y ahí los desarrollaron. Entonces creo que se pueden generar condiciones muy importantes para que, porque inclusive el consulado de Los Ángeles tiene una convocatoria abierta para detectar jóvenes que les interese el desarrollo de aplicaciones de las apps y poderlos encaminar en ese sentido. Entonces creo que podemos generar una muy buena proyección para la juventud mexicana, para la juventud colimense, y que podemos generar este tipo de desarrollo tecnológicos a través de esta economía digital. La economía digital, amigo, es la que solamente la industria que hoy puede crecer exponencialmente, sí. O sea, hablamos no de millones de dólares, ni de billones de dólares, de trillones de dólares, sí, que representa esta circunstancia, sí. Entonces creo que generar y acercar a un buen grupo de jóvenes que interesados en ese tipo de economía digital, en estos desarrollos de aplicaciones, creo que le estaríamos dando una gran perspectiva de crecimiento, de desarrollo laboral, de desarrollo profesional, de desarrollo empresarial para nuestras juventudes. Entonces, Paco, ¿qué vemos ahí a estas personas? ¿Qué son? Ahí estamos en el consulado de Los Ángeles. Él es uno de los expositores que nos está presentando precisamente esta convocatoria para decirnos cómo pueden, acceder. No quiero utilizar cazar talentos, pero sí incorporar talentos a este mercado de la economía digital. Este es también otro de los expositores que nos pueden desarrollar, sin duda alguna, todo un gran programa que puede darse. Él nos explicaba muy claramente, mi papá no quería que yo me dedicara al tema de sistemas tecnológicos. No veía futuro en eso. No, tú tienes que ser médico. Dice, bueno, pues terminé medicina, pero luego me regresé y hice lo que yo tengo que hacer. Esa aplicación que se llama Action, esa es la convocatoria a través de la cual podemos relacionar a los jóvenes colimenses para que vayan y apliquen al consulado de Los Ángeles y puedan estar aspirando a este tipo de desarrollo. Ahora, ¿cómo empezar a acercar todo esto aquí en Colima a los muchachos, a quien esté interesado? Lo importante es que de esta gira tenemos los contactos, sí, que tenemos el respaldo de los consulados y que tenemos obviamente el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder generar esa relación. Segundo, con ellos en cada una de estas líneas, ahorita te platicaré la tercera,
que también es muy, muy importante. En cada uno de ellos, un plan de trabajo, y cada uno de ellos, si es con Google, por ejemplo, tenemos que hacer el estado con Google, ese acercamiento para generar, a través de un convenio o un programa de capacitación, emitir las convocatorias, que se registren y acercarlos, que nosotros seamos un vínculo en ese sentido, sí, de facilitadores para que puedan darse... Que queden conectados y que quede de una manera estas convocatorias. Entonces estaremos estableciendo diferentes tipos de convocatorias para cada una de las líneas de trabajo que se... Pues ahora sí que descubrimos de alguna manera y que podemos como oportunidades para acercar pues aquí a Colima, ¿no? Decías de un tercero... Sí, hablamos de comercio electrónico, hablamos del tema de economía digital, y uno de los terceros que debemos estar muy conscientes es el tema de la economía de las tecnologías limpias. ¿Esto qué significa? Ya países europeos te dicen, en el 2030 ya no se van a producir vehículos de combustible, eléctricos. Hoy las empresas tienen que ser carbono cero, tienen que borrar su huella de carbono. La Universidad de Stanford, estuvimos ahí presentes, hubo una exposición muy concreta en torno al agua, a la energía, a la infraestructura. Esos tres temas son fundamentales hoy en día para que un país pueda desarrollarse y no quedarse a la saga de las nuevas tecnologías limpias que se han de generar, por ejemplo, la era eléctrica que se está generando en una manera muy... Del 2030. 2030 ya en el tema de automotriz, así es. Pero muchas otras empresas, si no se transforman en ese sentido y no hacen la forma de poder resarcir el daño al medio ambiente, no van a poder tener ese impacto comercial ni van a poder estar globalizados como antes, ¿no? O sea, entonces, dile adiós a los grandes contaminantes de con ozono y demás. Sí, sí. Mira, por ponerte un dato, esta empresa de Stanford y con el maestro que estuvimos ahí, con el doctor, mejor dicho, ellos fueron los que asesoraron y jugaron un papel muy importante para que Tesla estuviera ahí en Nuevo León. Ellos iniciaron desde el Senado, que conocieron a Samuel García, y que ahí estuvieron trabajando de manera cercana. Se hizo un estudio de cómo están interconectados Monterrey, en este caso ahí con Texas, y cómo se puede tener toda una comunicación a través de la cual se pueden desarrollando. Entonces, ese trabajo que se hizo previo y que se desarrolló previo inclusive a la toma de protesta de como gobernador, ya estaban ahí jugando un papel muy importante, y esta universidad lo tiene que realizar. Entonces hoy Colima debe estar muy consciente de que, si ya habíamos venido aquí a platicar del famoso nearshoring, que pueden venir 400 empresas chinas, que podemos desarrollar la parte industrial, sí, está bien, pero industrial, pero también con tecnologías limpias. ¿Sí? Tenemos el tema del gasoducto. Hoy visitamos ahí una empresa en Tecomán, donde está... Nos falta quizás 1 kilómetro para hacer la conexión de gas natural, que eso ayudaría y es parte de las tecnologías limpias, aunque si nos tardamos ya quedaría rebasado totalmente el gas natural, ¿no? O sea, ya toda esa inversión que se hizo ya va a quedar rebasado por otro tipo de tecnologías que se están desarrollando en ese sentido. Pero bueno, no es posible que aún no podamos hacer este tipo de conexiones. Hay un compromiso con esa empresa de apoyarles. Sabemos que ahí el alcalde de Tecomán ya les está echando la mano muy bien. Nos vamos a sumar el esfuerzo y el trabajo que está haciendo el alcalde junto con la empresa para que se conecten, y que además van a transformar también e incluir ya paneles solares. Entonces, esta empresa va a generar, que es de la agroindustria, va a generar una visión diferente completa. Todo un respaldo importante para borrar la huella de carbono. Sí. Y hay fondos internacionales, hay instituciones financieras. Simplemente hoy una institución financiera no le va a prestar internacional y de grandes montos a una empresa que no sea limpia. No le va a prestar para hacer sus inversiones. Tiene que ser verde. Entonces, para eso, esos fondos se tienen que desarrollar ciertos programas, y no basta con que venir, si voy a reforestar 100 hectáreas de árboles. No, sino además junto con la reforestación se tiene que apoyar al desarrollo comunitario y cómo cuidar y proteger cada uno de estos temas, ¿no? Oye, entonces ya los paneles solares ya va a ser una situación en el futuro inmediato, pues, común. Obligado, totalmente obligado para las empresas y obviamente para las propias, para la propia pues vida diaria, para las propias familias y la vivienda. Pues lo vemos nosotros, generar, ¿no? Ya ves, el aire acondicionado te gasta un dineral de costo, en cambio los paneles solares te abaratan muchísimo. Sí, en el caso, por ejemplo, de la empresa de Microsoft, los metros cuadrados que quitaron de área verde para instalar su
su fábrica, su empresa, en parte de su techo hicieron área verde. Y entonces tienen, además de canchas de básquetbol y de fútbol o cuestiones de tablas, tienen toda su área verde abajo, la trasladaron a su techo y generan eso. Generan la recolección de agua de lluvia y solamente tienen una cantidad de agua que utilizaron al arranque, pero esa la están reutilizando, la reconvierten y la vuelven a utilizar para regar sus plantas. Hoy nomás. Pero esos temas ya son normas, y si ellos no se transforman en las circunstancias, no van a poder tener los financiamientos, no van a poder generar este tema importante con las certificaciones de las empresas que esto implica. En el caso particular de Google, también su diseño es que tienen tubos que van desde el techo hacia el piso, eso hace que enfríe el lugar y no utilizan aire acondicionado, y es un lugar fresco. Reducen totalmente, son espacios totalmente ambientales limpios y que se pueden generar. Entonces, esas tres áreas importantes: comercio electrónico para la microempresa, economía digital para nuestras juventudes y que le podamos generar un nuevo desarrollo y una perspectiva profesional, y el tema de la economía de las tecnologías limpias nos puede generar pues un desarrollo, nos podemos insertar al desarrollo del primer mundo que hoy se está realizando. Creo que era muy importante tener esta visión para que nosotros tengamos un plan, y tenemos que trabajar en tres documentos, que es otra cosa que también quiero comentarte. Obligar. Que tenemos que trabajar en tres documentos para que este gobierno de Indira Vizcaíno, que tiene mucha claridad en torno a lo que debemos de llevar, debemos de dejarlo. Tenemos que tener una visión hasta el 2050. Ese documento de gran visión lo tenemos que desarrollar, lo estamos generando para que pueda quedarse establecido, y debe tener esta visión tecnológica, de energías limpias y de comercio electrónico. Cómo insertar a Colima en ese sentido es fundamental. Otro documento que tenemos que dejar es con un consejo consultivo generar inteligencias colectivas con representantes muy significativos de cada uno de los sectores empresariales y productivos de nuestro estado, con la parte académica y también con la parte de gobierno, cómo repensar el futuro y hacia dónde debemos de ponernos de acuerdo y concluir hacia líneas muy estratégicas hacia el futuro. Y sobre todo, algo que nos piden los empresarios, necesitamos certidumbre, que no me digan que cada 3 años me esté cambiando el gobierno y yo no sé si puedo, si van a abrir una avenida por aquí, si voy a poder meter una tubería, si voy a poder generar una infraestructura de esta naturaleza, o no se va a hacer, ¿no? Ahí, lo importante es eso, generar certidumbre. Generar certidumbre a largo plazo. Entonces, también nuestra legislación se debe modificar, porque una cosa deben ser los planes municipales de desarrollo, los planes estatales, y otro deben ser tus proyectos de gran visión que queden aprobados en el Congreso y que sean las grandes líneas de inversión del Estado, para que los planes de negocio de los empresarios sepan y que tengan certidumbre que en los próximos 20 o 30 años, si dijeron que va a pasar por aquí una calle y aquí vas a generar una infraestructura determinada, hacia allá vaya la inversión indispensable. Y el tercer documento que debemos de dejar son los de motores de crecimiento, que esto significa identificar si Tecomán es una parte de la agroindustria y la agroindustria se puede insertar en esta dinámica nueva mundial de la economía. Ahí vamos a invertirle. Si Manzanillo es el tema de logística, o si Manzanillo junto con logística va a tener turismo junto con la zona norte de Colima, hacia allá tenemos que realizarlo. ¿Cuáles son los motores y que van a ir generando estas dinámicas y a través de ellos pues estos núcleos económicos importantes? ¿Por dónde vas a empezar, Paco, para hablar con empresarios, hablar con el sector educativo? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Tenemos más de 4 meses ya hablando con los empresarios. ¿Sí? Y parte de lo que yo te comento son en muy buena esencia el sentir de ellos y de alguna manera la visión que ellos están teniendo. ¿Cómo debemos empezar? Con el diseño de lo que ya empezamos, con el diseño de esos tres documentos, y hoy insertándolos en esta visión que tenemos que tener. Debe ser estratégico que Colima firme acuerdos, pero no basta con firmar la foto y llegar a esos acuerdos, sino desarrollar y ejecutar esos planes de negocio y de comercio y de intercambio cultural, y mantener obviamente nuestras relaciones diplomáticas de la gobernadora, de nuestra gobernadora, con cada una de las alcaldías de estos tres importantes municipios al menos, ¿no? Entonces creo que de la Unión Americana, y creo que eso es importante tener una como estrategia, una visión clara hacia lo que es California. A ver, Paco, no sé si ya nos están preguntando, pero vamos a saludar a los buenos amigos que están aquí conectados en Perchero.
A Brianda Beas y a Carla Andrés, le enviamos un saludo, a Lupita Anguiano, a Teresa Núñez, a Yética Palacios, Rosa Barajas, Laura Villegas, Irma Silva, Martín Gaitán, Chayo Vázquez, Gildardon Benavides, Patricia Rodríguez, Laura Villegas, saludos al secretario Paco Rodríguez, excelente economista y funcionario público, que hará que las inversiones lleguen al estado sin mayor duda. Mario Alberto Ramos, un saludo para ti, Felipe Pita, Gonzalo Verduzco, Socorro Sandoval, Cristeli Huerta, Martín Ortiz, Farar, Dani Bildr, Cuca Lepe, Gabriel Magaña, Blanca Marquet, Katy Márquez, Felipe Salazar, Pris García, Fanny García, Norberto Fernández. Fíjate, tú tocabas un tema interesante. ¿Habrá necesidad de adecuar también ya la nueva enseñanza, la nueva forma de educar en las tradicionales profesiones que tenemos en el estado de Colima hacia nuevas dinámicas y nuevas formas? Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, sin duda alguna. Mira, algo que nos comentaba el alcalde de San José y la pregunta expresa, decíamos, ¿cómo desarrollaron aquí este valle de la tecnología mundial, ¿no? La meca de la tecnología mundial. Entonces, a ver, cuatro cosas fundamentales. La primera, que el gobierno les dio todas las facilidades para instalarse. No les cobramos impuestos hasta que la empresa estaba sólida y tenía números negros y empezaba a verse la soledad. Bien hecho. Ningún impuesto, dijo. Y este proyecto de este valle pues inició aproximadamente en los 80s, por ahí, cuando empezó a desarrollarse, pero no tuvo el empuje hasta hace unos los últimos 10 años ha tenido ya detonó ese empuje que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero segundo, dijo, nos pusimos de acuerdo con todas las instituciones académicas, tanto privadas como obviamente públicas, y tuvimos que adecuar los planes de estudios para lo que requerían las empresas. Sí, ya. Sí, sí, sí. Entonces, se hicieron lo que acá en México podemos conocer como técnicos profesionales, que no dures tus 5 años para terminar una ingeniería en sistemas, sino 2 años y medio o 3, ya tienes los, no tienes el nivel de preparatoria. No, pero si los conocimientos. No tienes el nivel de licenciatura o de profesional, pero sí tienes una certificación para que la empresa te contrate y tengas el nivel adecuado. Y que una vez que ya estás trabajando puedas regresar y retomar tus estudios y concluir como ingeniero o a la par llevarlos, ¿no? Digo, hoy es por todos conocidos que las empresas mismas les pagan a sus ingenieros las maestrías y toda la especialización que ello implica, ¿no? Y tercero, es muy importante establecer ahí que no hubo estas reglas que luego son de confidencialidad. Yo tengo mi ingeniero, desarrollo mi tecnología, y si me voy a otra empresa, pues ya no. Si renuncias aquí o te corro, estás cancelado por 2 años o 3 años y no vas a poder trabajar en otra empresa, ¿no? Aquí hay una libertad, y ese fue un intercambio de conocimiento y de tecnologías. Qué bueno. Entonces, lejos, es una estrategia de competencia, pero competencia colaborativa. Y eso es muy fundamental porque de pronto, dice, es muy clásico aquí encontrarte en ciertos centros, dice, y está trabajando un ingeniero con otro ingeniero, y que eso les ayudó a decir, bueno, ¿qué estás desarrollando? Yo te ayudo, ya lo desarrollé, empiezo, y genera ese intercambio de conocimiento y de experiencia, y eso fortalece a todo. Sí, pues, un avance más pronto. El círculo y todo el sector y todo el núcleo empresarial. Otro tema muy, muy importante que lo están desarrollando es la flexibilidad laboral, que ya lo entendieron a raíz de la pandemia, sí, pero ya se venía desarrollando. De entrada cambiaron toda la dinámica y diseño desde los muebles, desde el tipo de la empresa como está, porque hoy es tu casa y estás ahí. Y por un lado puedes decir, bueno, pues sí, los explotan a los ingenieros y duran todo el día ahí, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que de pronto, como esta es una economía globalizada, pues en la madrugada te tienes que conectar con los de China, más tarde tienes que conectar con los de Francia, luego te tienes que conectar. El horario es diferente al de ellos. El horario es totalmente diferente al de ellos. Entonces ahí les dan de comer, y les dan de comer bastante bien, con chef y todo el tema. Tienen sus áreas de descanso, donde puedes trabajar, tienes todas las comodidades, y además puedes trabajar desde casa, ¿no? Entonces, esa flexibilidad laboral para ellos ha sido muy importante. Sobre todo Microsoft ha sido una política muy consistente en el sentido. ¿Por qué? Porque también tienen un problema de competencia
por la permanencia de sus ingenieros y por la permanencia de su personal. Sí, oye, si me vas a tratar mal, me voy con el otro. Sí, los buenos sueldos, pues ahí están, pero también luego un buen trato, una buena atención, unas buenas prestaciones, todo eso hace un clima laboral importante. Entonces, estas cuatro líneas se fueron generando de una manera quizás natural, pero poco a poco se ha venido convirtiendo ya en política pública y obviamente forman parte de la normatividad y de las leyes del marco jurídico de California. ¿Qué ganan ellos con esta pues promoción y sobre todo información hacia nosotros? Buscan de México dos cosas, obviamente es el mercado, el mercado hispano es muy importante, ustedes sí está bien, tienen que aprender inglés, sin duda alguna es indispensable, lo tienen que hacer, pero no saben cómo tienen ustedes un mercado de habla hispana enorme. Entonces, te mentiría si ahorita te daría la cifra, pero te la voy a compartir, está muy muy bueno ese dato, porque todos esos hablan hispano y todos ellos nos interesa porque los queremos vender. Claro. Entonces, vamos. Segundo, pues México es su principal socio, o sea, por la cercanía, por el Tratado de Libre Comercio, por la propia cultura, es muy fácil adaptar, que se adapte un trabajador mexicano al tema, por lo menos de California, al menos en ese sentido, y que viceversa se adapten con ellos, desde el acento, que es muy importante, no lo mismo entenderle un acento a un asiático que un mexicano, definitivo. El tema del inglés, y segundo, ese es el talento, se tienen enorme talento para circunstancias. Por decirte un dato, de Plug and Play, esta empresa que también es de Elon Musk, que ahora está de moda, esta empresa también es de él, y que fue de sus primeras empresas con las que desarrolló, no sé si ya la vendió o no, pero es una de las empresas insignias de él, que es desarrolladora de todos esos tipos de aplicaciones. Su vicepresidenta es una mexicana. En Google, uno de los vicepresidentes es mexicano. En Microsoft es mexicano. O sea, esos son temas muy claros de cómo sí se puede generar. Hay talento y podemos generar este tema. Obviamente debemos de buscar como gobierno, pues lo que luego se conoce como fuga de talentos, pero sí se puede generar convenios y acuerdos muy importantes para desarrollar esta mano de obra bajo esta visión ya de la… Ahora, se va a conformar, ok, vas a llamarle la atención, va a interesar a muchos, particularmente jóvenes, y ¿qué mercado tienen ellos? ¿Qué es lo que ellos pueden en un momento dado decir, me intereso porque voy a llegar a este punto, esta es mi meta? Mira, por ponerlo en un ejemplo muy muy concreto, la empresa Rayo Games, que está muy muy juvenil, muy adolescente para generar desarrollos, se acercamos y logramos, porque también tienen sus referentes aquí en México, entonces están en la Ciudad de México, pero pues la idea es contactarlos con ellos, si les interesa y ven el perfil en uno de los jóvenes, inclusive desde su casa pueden estar trabajando para esta empresa. Y desarrollándole las tecnologías que ello conlleva. Obviamente capacitación, obviamente todo un proceso que conlleva, pero esto generaría que la derrama económica se quede en el Estado. Aquí, ¿no? Y sobre todo. Que esa capacitación, lo importante es que ellos puedan ver, y que sería lo ideal, pero ahí ocupamos tres cosas. Ocupamos que el talento de los jóvenes empiece a desarrollar y entiendan que su capacidad vende y cuesta mucho y genera una gran utilidad. Segundo, que el gobierno les dé esas facilidades. Y tercero, que es lo que tiene Silicon Valley, que es lo que tiene este valle de California, de San José, es que hay inversionistas que le apuestan al riesgo. Ahí conocimos una pareja de argentinos con una aplicación que se llama Weeby, que ellos hacen un análisis de las industrias para resolver un problema concreto. A mí se me para la línea de producción, se detiene, ¿por qué fallas? Y eso me hace perder bastante dinero, en ese sentido. Claro. Pusieron, de alguna manera, sensores, hicieron una aplicación y supieron medir el nivel de temperatura, de aceite, las fallas eléctricas, cómo están las variaciones, y antes de que te vaya a fallar la línea de producción, ellos ya saben dónde están fallando, están dando el mantenimiento preventivo en cada una de las circunstancias. Hoy, ellos se iniciaron en Argentina, no los peló el gobierno, no les dio las facilidades, tardaban para ponerse trámite tras trámite para ponerse, fueron y se acercaron al banco y dijo, no, yo en eso no le entro. Se vinieron a California, conocieron esta empresa Plug and Play, a ver, ¿qué ocupas? Pues primero instalaciones para empezar a desarrollar, aquí está. ¿Qué más ocupas?
pues dinero para empezar, aquí están las facilidades ante el gobierno, aquí están, y yo te contacto con las empresas. Hoy ellos le llevan su producción a varias plantas de Bimbo, por decirte un dato. Entonces es una aplicación que alguien les podía resolver el problema en un año, año y medio, a la empresa lo resuelven en 3-4 meses y ahí está funcionando. Y la adaptan a diferentes meses. Eso es lo que hoy se puede generar. Como esa historia de esos jóvenes, creo que sí las podemos contar, muchas historias de jóvenes colimenses que podemos desarrollar ahí, y por qué no aquí. Ahora, ¿comparíamos eso? Inversionistas que digan, yo le creo al joven, y ahí te va, o sea, le vas a perder. Una de las cuestiones muy claras es que allá es orgullo decir cuántas aplicaciones llevas, 100, ya mero llegas, todas son fracasadas, ya mero llegas. Porque saben que tarde o temprano van a llegar. Una. Tarde o temprano. Una va a pagar. Y con eso es suficiente. Pero es un sinónimo de triunfo el que hayas fracasado con tus aplicaciones. De éxito. Un éxito que está por llegar. Claro. Ahora, Paco, ¿el sector académico irá a responder? Con el sector académico mantenemos muy buena comunicación y te voy a decir que sí, y te lo digo con toda seguridad. Primero, en el caso particular de la universidad, con el rector está empujando la economía circular. Hizo recientemente un evento y que hay una línea muy definida en su política pública en sentido de eso. También tiene la vinculación, a través de la coordinación de vinculación, se está generando, y con la propia secretaría se han trabajado en diferentes convenios, ¿no? Traen el tema de precisamente de incubadoras de empresas y también traen el tema de aceleradoras. Entonces, ¿trae esa visión el rector? Sí la trae. Conozco a la directora del Tecnológico de Colima y si hay una institución que ha venido avanzando fuertemente y que tiene profesionistas en ese sentido y que son proveedoras de técnicos y de profesionistas, de ingenieros y de arquitectos importantes, son ellos, y que tiene la directora esta visión y su equipo directivo lo tiene, y no dudo que el resto de las instituciones, tanto privadas como también la UTM, podrá entrarle. Bueno, pues la respuesta, ¿cómo la vas a esperar? ¿O de qué manera todo este esfuerzo que tú fuiste a conocer y trajiste, ¿cómo lo vas a proyectar? Primero, lo que te estoy platicando lo debemos de presentar como un documento mínimo, muy concreto, muy específico, en objetivos, metas y las líneas estratégicas a realizar y echarlo a andar. Y segundo, obviamente acercarnos con cada uno de los elementos, de los sectores que debemos, de los actores que debemos de participar en ese sentido, ¿no? Obviamente el gobierno del estado, estoy seguro que la gobernadora está convencida de que debemos de impulsar este tipo de desarrollo para el estado. Lo hemos platicado con ella, ha sido la instrucción que me ha dado, dejemos sentado el rumbo del estado al menos y que arranque con nosotros este progreso del y estado. Y esta nueva visión del Colima, ya no es el Colima tradicionalista, sino que el Colima moderno, actual, el de las tecnologías. Sí, creo que hay muchas condiciones y hay visiones, y hemos platicado con bastantes sectores empresariales, de manera individual, de manera organizada, con las diferentes cámaras. Estamos trabajando muy fuertemente para una ley de desarrollo económico ya, por fin, que se presente en ese sentido. No platiqué el tema de Netflix, pero, por ejemplo, Netflix también dice, yo tengo las producciones mexicanas, son exitosas. Tengo una concentración de 90% de mis producciones en la Ciudad de México, ya las necesito dispersar, ya no me dan. Entonces, pues ahí hay que levantar la mano, ¿no? ¿Qué ocupamos hacer? Primero un listado de toda la mano de obra que necesitan ellos y de qué sentido especializada, y ahí el gobierno tiene que entrar a capacitarlas, para decirle, aquí tengo carpinteros, electricistas, tramoyistas, etcétera, toda una relación de personal, un convenio con los hoteles para que puedan generar una buena ocupación hotelera y una muy buena atención. Tenemos que recuperar nuestra conexión aérea, y si logramos tener un vuelo directo hacia Los Ángeles, pues sería ideal, pues, idóneo, ¿no? Exacto. Por lo menos aquí, el que tenemos a Tijuana, que esté de una manera muy, muy eficiente, ese es un tema fundamental. Necesitamos una nueva ley, necesitamos una ley para el tema de filmaciones. Ya hay dos entidades que la tienen, necesitamos ponerla nosotros y junto con ella incentivos muy claros que el gobierno debe ofrecer a esta industria. Es una industria de una derrama económica importantísima. Pues, ¿no? Ve nomás todas las series y todo lo que nos presentan, que nos venden. Ella es la alcaldesa de Los Ángeles. Sí, ¿eh? Ahí estoy viendo ahí a la recepción en la que al secretario de Relaciones Exteriores, el señor Ebrard, y me imagino que es el cónsul. No, él es como un parlamentarista de ahí. De acá, de la zona de California. Sí. Exacto. Y la mayoría de todos ellos
¿De dónde? Ella es mexicana, ajá, aquí de Morelia, y es como aquí el equivalente, es concejal ahí de la alcaldía, que viene siendo como regidora. Sí, ¿no? Exacto. ¿Y tus compañeros de todas estas personas? Sí, todos ellos son. ¿Es de dónde? Ahí van en general el alcalde, los 50 alcaldes, los 20 secretarías aproximadamente, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y empresarios de los diferentes estados. Pues estuvo Margarita, ¿no? La, sí, estuvo Colima, ahí la presidenta municipal de Colima. El día lunes estuvo ahí presente. Exactamente. El lunes, y creo que la mitad también del martes. Bueno, permíteme saludar aquí a los buenos amigos, a Luis Gerardo Juárez, te enviamos un saludo, amigo. A Zarce Ramos Citro, felicidades, secretario Paco Rodríguez, este es un trabajo para la mejora al estado. Delia Rossi, un saludo. También a Ernesto Pulido, saludos, secretario, se notan las ganas de trabajar y buscar inversiones. Pues fíjate que es, de hecho, las inversiones van a llegar, pero a través de justamente de los muchachos, de las nuevas formas y visiones de ver el futuro. Sí, creo que es un momento muy importante el que está viviendo el mundo y sobre todo México. Ya lo he platicado, el famoso nearshoring, que se está acercando estas 400 empresas chinas a buscarlo ahí. Pero también hay que decir algo, eso no lo es todo. O sea, nos tenemos ya esta cercanía, esta relación, este posicionamiento estratégico, uh-huh, y no necesariamente son con las empresas chinas o coreanas o asiáticas, no. También es con ellos y de nuestra propia generación. Aquí el tema es el talento, la generación del capital humano y de la inteligencia que se pueda generar hacia adelante. Y para aprovecharlo hacerlo. Al 100%. Creo que ese es el tema fundamental, ¿no? Creo Dale. Que sin duda alguna tenemos y estamos buscando porque se vengan industrias, algunas ensambladoras, que se vengan algún tema para generar de esas que están llegando, pero no debe ser la única línea de trabajo para Colima, ¿no? La línea de trabajo para Colima y de largo plazo, sin duda alguna, es insertándose en esta mecánica, la tecnología moderna, de la economía digital, del comercio electrónico, de las tecnologías limpias. Creo que por allá debemos de buscar un mecanismo con el apoyo mucho de la academia, que es fundamental, pero con la convicción de los empresarios de que por allá se puede pues ojalá sí lo vean, buena rentabilidad. Lo empiezan a ver y sobre todo valorar. Miguel Alejandro Cárdenas, te enviamos saludo. Carla Castillo, Ernesto Pulido, a Beto Castillo, a Norberto Fernández, a Fanny García, Pris García, en fin, Felipe Salazar, les enviamos un saludo a todos ustedes, muchas gracias por estar conectados. Paco, ¿qué más trajiste de por allá en información? Hasta ahorita eso y pero eso es en resumen de lo que tenemos. Digo, algo que también te puedo comentar y que va, uh-huh, en ese sentido, hoy tuvimos una reunión virtual con el presidente de la NIERP, con él estuvimos trabajando, también ellos ya manejan una serie de misiones comerciales durante el año que ya están programadas, y hemos cerrado un acuerdo con Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México. Ellos tienen una agenda, por decirte, ya está muy próxima, pero en marzo tienen una Expo Comer en Panamá, tienen también ya en abril en El Salvador y Costa Rica, en mayo tienen una en Almería, España, tienen en junio en Amberes, Bélgica, Barcelona, tienen en Shanghái, China, en junio y julio, se tiene pues también ya otras con Jalisco acordadas para Panamá, se tiene en septiembre en Miami, Florida, en Estados Unidos, también en septiembre con Ecuador, retomar ahí acuerdos, un mercado importante que está realizando, en octubre con Texas, y la idea con ellos es desarrollar una serie de capacitaciones en dos sentidos, una capacitación primero básica y luego ya una avanzada para empresas que aún quizás no exportan o han intentado y no han pero encontrado no saben el mecanismo, la forma, ándale. Y a través de esta asociación nos van a dar la primera capacitación y junto con ello, si les interesa y se ve el perfil de sus productos y de la capacidad de la empresa, ir a una segunda capacitación avanzada y poder sumar no solamente a las empresas que están por exportar, sino también a algunas otras empresas que ya están instaladas, poderlo sumar a estas misiones comerciales, ¿no? Entonces son varias comisiones, son 8 comisiones, 9, son 10 comisiones comerciales que se realizan en el año, ¿no? Ya nosotros nos vamos a poder sumar quizás por ahí a partir de abril en adelante, pero no significa que van a andar
en el viaje. Lo importante es que estamos generando estos acuerdos para que los empresarios asistan a estas reuniones, que son diferentes a las ferias. ¿Por qué razón? Aquí ya vas al par, al verte con un empresario, con otro empresario. Ellos tienen el contacto, esta misma asociación tiene los contactos con las asociaciones similares de esos países, y decir, aquí mi amigo Chuy va a ir a vender archivo digital a Panamá. Ah, sí, me interesa comprarlo, ven, nos sentamos y básicamente llegamos a cerrar un trato, ¿no? Y la autoridad pues va a dar fe de dichos acuerdos. Entonces creo que son mesas comerciales muy importantes que debemos de impulsar y apoyar a las empresas para acercarles en este sentido. Y yo veo ahí también un nicho oportunidad para el sector artesanal, a lo mejor aquí, sí, también, que ha sido poco explotado o ha tenido eso, la falta de la puerta y el camino a seguir para lograrlo. Sí, sin duda alguna ahí tenemos que buscar como los productos típicos de Colima que puedan desarrollarse ahí para una venta específica, ¿no? Pues éxito en lo que viene, Paco, sí, pues no, el año gracias. Apenas empieza, así que hay mucho, todavía amigo, mucha puerta. La verdad que estamos viendo estas ventanas económicas de oportunidad muy buenas, hay una muy buena coordinación con la Secretaría de Economía del gobierno federal, creo que hoy se amplía y se fortalece con esta promoción que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que ambas secretarías ayudan mucho a los estados, sí, cómo y, no. Pero esto no se puede hacer si no se tiene una convicción de tu gobernante, ¿no? Entonces creo que algo que... Sí, si no que te debemos, impulsa y no te apoya. Si no te da el respaldo, si no tienes el cuenta, entonces aquí la gobernadora hemos tenido ese respaldo muy decidido, muy amplio, nos ha dado ahora así que toda esa confianza para poder desarrollar esas oportunidades que están dando. Entonces yo creo que sin la convicción de la gobernadora para sacar a su estado adelante y para generar estas condiciones económicas, difícilmente podríamos avanzar, sí. Y eso es clave. Ahora, le diríamos a quien nos esté interesado, pues están las puertas abiertas ahí en la Secretaría de Desarrollo. Están las puertas abiertas, ahorita no porque nos venimos, pero... Bueno, sí, no, pero pues para... Ah, chistosito. Si usted trae la inquietud, quisiera saber más respecto a... No, la verdad que hay bastantes, hay un muy buen equipo y hay que reconocerlo a cada una de, y la mayoría de mujeres, pero muy, muy, digo, por el Día de Mañana Internacional, ay, Dios, que mandamos muy buen saludo a cada una de ellas, no las felicitamos, se conmemora esa gran lucha y que están avanzando. Y en la Secretaría de Desarrollo Económico, hay temas de promoción, de acercamiento con artesanos, con empresarios, con la microempresa, y que se está haciendo un trabajo muy importante, diferente tipo de capacitaciones, que se acerquen a través de la página oficial de SEDECO Colima, ahí nos pueden seguir cada uno de los talleres, de los cursos, de las capacitaciones que están dando y que ya están vigentes. Yo creo que ahora con este tipo de acercamientos y de abrir estas puertas, los vamos todavía a potencializar más. Oye, de los paneles solares, sí, ya estamos a punto ya se les avisó. ¿Por entregarse? Por entregar el apoyo, ya está por realizarse, y pues la verdad que tuvimos una demanda muy importante de más de 300 registros. Ah, qué bueno. En esta primera etapa podrán salir 50 de arranque y ya tendremos revisando algunos de ellos. Muchos de ellos se registraron, algunos no terminaron todos los requisitos, otros no sabían que tenían que llevar información, en fin, pero a todos los estamos dando seguimiento para no dejarlos, porque aquí es importante esa difusión que ya veníamos hablando de, sí, las energías limpias, entonces mantenerlos, y como vemos que es una importante fuente de demanda y de necesidad por parte de la población, pues la gobernadora está decidida pues ahí a mantener este tema vigente, ¿no? Fíjate que yo pasé hoy ahí por el crucero de Tecomán y veía que hay muchísimo movimiento ahorita de la armadora de paneles solares. Sí, se tiene el próximo lunes, va a haber una inauguración de su segunda planta para un crecimiento importante. Bueno, es que son ellos chinos o... Son chinos, es una chinos, empresa china y que tiene ya un importante crecimiento. En ciertos meses del año exportan el 60% a Estados Unidos, pero en otros está un 90% de sus paneles solares, y el próximo lunes a partir desde las 9:30, 9, por ahí más o menos, 10 de la mañana, inicia toda una agenda con diferentes aspectos, traen entre otros proyectos también ir ya viendo lo de la ensambladora de autos eléctricos, entonces también es un proyecto ahí importante, es una agenda que se desarrolla de una manera muy, 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 muy interesante, y estaremos
pues ahí presentes para darle el corte listoncín. Inicia a las 10 de la mañana con unas palabras de apertura ahí de su CEO, de Simon, y posteriormente esperemos contar ahí también con la presencia de la gobernadora, del presidente municipal, y un servidor estaremos ahí para darle, ahora sí que respaldo para que vi mucho creciendo. Movimiento, dije. Y es un crecimiento ahí muy, muy importante. Estos ahí darán a conocer algunos avances tecnológicos que tienen, porque está, ahora sí que la construcción de los paneles solares ahí es un tema de mucha avanzada, ¿no? Mucho. Paco, te agradezco mucho. Al contrario. Francisco Rodríguez, el secretario de Desarrollo Económico aquí en el gobierno del estado de Colima, a quien le agradezco que haya estado aquí en el Perchero, donde le colgó lo que usted quiso y con mucho gusto lo leímos. No, gracias amigo. Paco. Gracias, la verdad. Aquí y comentarte. Para saber más y más y mejores noticias. Sí, muchas gracias y te agradezco mucho siempre este espacio y decirles a quien nos ve, nomás así como comercial y ya para cerrar antes que se nos acabe más el tiempo. No. Es de que este viaje no le costó de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Que va pagado por cada uno, por un caso particular, y que no, desde vuelos, viáticos, comidas y hospedajes en ese tema, ¿no? Entonces, excelente. Que estén muy tranquilos, que no estamos haciendo turismo político, por eso fue, y te agradezco toda la cobertura que nos dieron contigo y los demás compañeros de los medios durante la semana, porque era importante para nosotros informar y que la ciudadanía se dé cuenta de que andamos estamos haciendo, yendo a trabajar, que no es nada sencillo, pero que pero que el esfuerzo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con mucha visión y con mucha convicción, y que con el respaldo que la gobernadora nos está brindando, estamos seguros que vamos a salir adelante. Bueno, pues gracias a Francisco Rodríguez, a Paco Rodríguez, usted lo conoce, secretario de Desarrollo Económico. Gracias, tenga buena tarde. We'll be right back.